A Ignacio Zaragoza lo conocemos por su liderazgo en la batalla del 5 de mayo de 1862, en la que el ejército mexicano derrotó a las fuerzas armadas francesas que invadían nuestro territorio. En esta ocasión voy a platicarles quién fue Ignacio Zaragoza y cómo se desarrolló la batalla del 5 de mayo, pero como siempre lo haré al estilo de Comunicreando. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Ignacio Zaragoza Seguín nació en Bahía de Todos los Santos, en Texas, el 24 de marzo de 1829 y falleció a los 33 años de edad en la ciudad de Puebla el 8 de septiembre de 1862. Fue un militar mexicano reconocido como el gran héroe de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano con Zaragoza al frente derrotó al ejército francés de élite al mando de Charles Ferdinand Latril, mejor conocido como el Conde de Lorencés, considerado en su momento como el mejor ejército del mundo. Pero revisemos sus antecedentes. Ignacio Zaragoza estudió en la ciudad de Matamoros y luego en Monterrey. Ingresó a las Guardias Nacionales iniciando una brillante carrera militar. Durante sus primeros años en el ejército se declaró abiertamente a favor de la causa de los liberales. Recordemos que durante el siglo XIX la rivalidad principal en cuanto a las visiones de lo que debería ser México se daba entre liberales y conservadores. Tengo un video en el que les explico estas diferencias. Más tarde y partidario de la Constitución de 1857, Ignacio Zaragoza tomó parte de importantes batallas, como la de Calpulalpan, la cual puso fin a la Guerra de Reforma. Ya en el año de 1862, Zaragoza estuvo al mando del llamado Ejército de Oriente, y así combatió a los franceses. Les voy a contar un poco de este momento. El ejército francés llegó con toda la actitud para dirigirse hacia la Ciudad de México y tomarla, para así invadir el país. Lorencés tenía completa seguridad de que combatir a los mexicanos sería pan comido, un asunto de simple trámite. Tanta era su seguridad que cuando llegó a Puebla, mientras se preparaba para atacar a esa ciudad, escribió lo siguiente: somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados ya soy dueño de México. Imagínense, todavía ni atacaba la ciudad de Puebla y ya estaba cantando la victoria. Bueno, pues el ejército mexicano ya estaba esperándolo en Puebla. La verdad es que en días pasados no le había ido bien a los mexicanos en sus enfrentamientos con los franceses, así que andaban con la moral muy baja. De hecho, a principios de marzo había explotado un polvorín en Chalchicomula, Puebla, y habían muerto más de 1,000 soldados y 25 oficiales de una brigada de Oaxaca que se aproximaba para unirse al ejército de Oriente. El propio Zaragoza le describió a Juárez quienes conformaban su ejército con estas palabras: son unos ciudadanos que no tienen más bondad que la justicia de su causa, ni más conocimientos militares que el deseo de servir a su patria. No obstante todo esto, Zaragoza, como decimos en México, no se achicopaló y continuó con los preparativos. Sabía que Puebla era un punto estratégico en los planes de los franceses, así que si Puebla caía, era inevitable la toma de la Ciudad de México. Así que había que defender Puebla con todo. Era verdad que muchos integrantes del ejército mexicano eran de origen indígena,
pero no todos eran originarios de Zacapoaxtla, Puebla, aunque así nos lo enseñó la historia oficial. Según el escritor Víctor Hugo Flores, los verdaderos Zacapoaxtlas eran a lo mucho 26, mientras que de la vecina Tetela, hoy conocida como Tetela del Volcán, fueron 116 hombres. Hay quienes señalan que lo que pasa es que la cabecera municipal era Zacapoaxtla, pero la verdad es que el dato es inexacto. ¿Hubo indígenas? Sí. ¿Fue un triunfo de los indígenas? También, pero sus pueblos de origen fueron diversos. También se dice que lucharon con armas rudimentarias y así fue. En realidad no había equipo poderoso o sofisticado, así que las armas básicas fueron rifles, bayonetas y hay relatos que afirman que hasta lanzaban piedras a los franceses. La pasión con la que lucharon es innegable. En fin, me regreso al relato de la batalla. A primera hora del 5 de mayo de 1862, aún no salía el sol, pero Ignacio Zaragoza ya había reunido a su ejército y les dirigió una arenga que pasaría a la historia como la proclama al amanecer. Dijo lo siguiente: soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados siempre del mejor éxito, y no una, sino infinidad de veces. Habéis hecho doblar la cérvix a vuestros adversarios. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria, y yo me prometo que en la presente jornada le conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra mente la victoria. ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva la patria! Eso es liderazgo y no bromas. Déjenme contarles un detalle poco conocido, comunicativos. Resulta que para esos años existía el telégrafo como medio de comunicación y justo un poco tiempo antes se había inaugurado la línea telegráfica Puebla-México. Así que esta tecnología sirvió para que el presidente Juárez y sus ministros estuvieran informados constantemente del desarrollo de la batalla, apenas con unos minutos de diferencia desde Palacio Nacional. Fue casi una transmisión en vivo. La independencia de México estaba en juego. Todo dependía de lo que ocurriera en Puebla. La amenaza francesa estaba enfrente. Todos estaban listos. El telégrafo comenzó a moverse desde muy temprano ese 5 de mayo. El primer mensaje que llegó fue a las 9:30 de la mañana. Zaragoza reportaba que tenía a la vista la vanguardia del ejército invasor. Una hora y 15 minutos después, el telégrafo volvía a reportar: el enemigo está acampado a 3/4 de la garita de esta ciudad. El cuerpo del ejército está listo para atacar y resistir. Más adelante, el telégrafo volvió a recibir un nuevo mensaje. Son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. La batalla había iniciado y el futuro de México estaba en juego. Lorenzés dividió a sus fuerzas en tres columnas, creyendo que derrotar a los mexicanos sería pan comido. El fuerte de Guadalupe, defendido por gente del pueblo, principalmente indígenas, opuso enorme resistencia a los avances de los franceses. Los indígenas peleaban desorganizadamente, pero con gran audacia, coraje y fiereza. En el campo de batalla se escuchaban las órdenes que gritaban los generales mexicanos que comandaban las diferentes divisiones del ejército. Entre ellos se encontraban Felipe Berriozábal, Miguel Negrete y nada más ni nada menos que Porfirio Díaz.
todos contraatacaban sin darle a los franceses un solo minuto de descanso. Lorenzés lanzó 3 asaltos sobre las líneas mexicanas y las 3 veces fueron rechazados. En el campo de batalla se empezaron a ver tendidos hombres vestidos de azul y rojo, el uniforme de los franceses. Hay relatos que señalan que durante el enfrentamiento empezó a caer una lluvia terrible. Hay quienes aseguran que hasta se convirtió por momentos en una granizada. Esto y la fiereza de los combatientes mexicanos no les dio un solo respiro a los franceses, quienes poco a poco se fueron disolviendo. La torpeza estratégica de Lorenzés, quien llegó confiado y envalentonado, la inclemencia del tiempo y la pasión de los mexicanos cobraron factura a los franceses. En la Ciudad de México pasaban las 5 de la tarde cuando llegó un nuevo telegrama a Palacio Nacional en la Ciudad de México. El mensaje decía: 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el Cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4.000 hombres. Eran en realidad 6.000. En ese momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. A las 5 de la tarde con 49 minutos, Ignacio Zaragoza transmitió por el telégrafo las siguientes palabras que se hicieron históricas. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. México había vencido a los franceses en Puebla. Muy enojado, Napoleón III destituyó a Lorenzés al frente del ejército francés, quien todavía se atrevió a cuestionar la decisión del emperador. El 17 de diciembre de 1862 salió del país para siempre. Por cierto, voy a dejarles en la descripción de este video un enlace a la canción que interpretaron el grupo El Tren y su director Lázaro Salazar en la década de los 70 acerca de la batalla del 5 de mayo. Muy divertida y bien contado el relato. Si bien esta fue una gran victoria, todos sabemos que el ejército francés finalmente venció al mexicano en una contraofensiva. Tomó la Ciudad de México y provocó la salida de Benito Juárez de la capital. Y también propició la llegada de Maximiliano como emperador de México. Pero esa es historia para otro capítulo de Comunicreando. El historiador Alejandro Rosas señala que el error de los mexicanos fue no aniquilar de una vez por todas a las tropas francesas vencidas y expulsarlas del país. En vez de eso, y debido a que el gobierno mexicano estaba quebrado, no pudieron prepararse para una contraofensiva y dieron tiempo a los franceses para reagruparse y prepararse para un golpe más fuerte. Para ir concluyendo, voy a darles 3 datos finales sobre Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza enviudó 4 meses antes de la batalla. Lamentablemente, pocos meses después de la batalla, Zaragoza contrajo tifus murino, una especie de tifoidea, y murió el 8 de septiembre de 1862. Su muerte desmoralizó fuertemente a las Fuerzas Armadas mexicanas, quienes entraron en angustia al no saber quién reemplazaría a tan poderoso liderazgo. El último dato. Ignacio Zaragoza tuvo 2 hijos y una hija, la cual quedó en la total orfandad a los 2 años de vida, ya que también sus 2 hermanos varones habían muerto antes. Contrario a lo que se podía esperar, la hija de Ignacio Zaragoza, de nombre Rafaela, no falleció a temprana edad, sino que vivió lo suficiente para ver a Porfirio Díaz, subordinado de su padre, llegar al gobierno, permanecer casi 30 años en el poder y luego caer al iniciar la Revolución Mexicana. Creo que un liderazgo como el de Ignacio Zaragoza debería estudiarse un poco más para entender lo que son los principios, valores y disciplina al servicio de un país. Ejemplo para muchos que hoy no son así. ¿Pero qué opinan ustedes, Comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.